Barcelona. Jessica Cabrera, la pupila de Zacarías, la que nació en Morón, la que vive en Merlo, la misma que trabaja en el puesto ambulante vendiendo lentes. Por ahí a alguno le vamos a comprar. Pase al ring, sube escena. Y Silvana Carcetti tiene la carta de presentación. Se llama Jessica Romina y Sequeyila Cabrera. Nació el 30 de octubre de 1988 en Morón, provincia de Buenos Aires. Y actualmente reside en Merlo. Como le decía nuestro compañero Martín, es vendedora ambulante de anteojos. Acusó en la balanza 51 kilos exactos. Y tiene en el rincón a nuestro amigo y amigo también de nuestro compañero Sergio Charito, Alberto Zacarías. Allí está en el rincón de Jessica, que hoy debuta, que hoy se presentará en sociedad a nivel profesional. Florencia Canteros está en el otro camarín. Con Saucedo en el rincón. Se viene Florencia. La que nació en Lanús. La que reside en Varela. En los pagos de la familia Lienjar. Será hincha del Halcón. Allí va Florencia. En el gimnasio Pedro Extremador, en pleno centro de Bariloche. La Ragazza la presenta. Y ya está en el cuadrilátero, toda vestida de negro, Florencia Canteros, que nació el 11 de mayo de 1986 en Lanús. Y tiene una pelea perdida. Acusó en la balanza 52 kilos 200. Única pelea perdida ante Soledad Matisse, la hermana de Lucas y de Walter. Bien, de negro la chica que vive en Varela. Le damos el pase a nuestro compañero, el señor Gabriel Páez. Señoras y señores, bienvenidos al gimnasio Pedro Extremador de Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche, en este gran festival pugilístico, haga el mejor estilo de boxeo de primera. Comenzamos ya mismo con la primera propuesta femenina de la velada. En el rincón rojo, acusando en la balanza un peso de 50 kilos 200. 5-0-200. De la localidad de Lanús, Buenos Aires, fuerte el aplauso para Florencia Canteros. En el rincón azul, acusando en la balanza un peso de 51 kilos, 5-1, de la localidad de Morón, Buenos Aires, fuerte el aplauso para Jessica Dragón Cabrera. Combate establecido en la categoría Super Mosca, pactado a 4 rounds de 2 por 1. Ex árbitro de este combate, el señor Rubén Currumán. Son jueces los señores Edgardo Echandi, Jorge Obando y Diego Ripani. Bien, se nos viene la pelea. En boxeo de primera, la primera de la noche. Recién pasadita las 9. Después de la nota con Pajarito Hernández, de la presentación de los protagonistas, sí, de la noche, pelea de fondo. De arriba, a la orden de break, un paso atrás. Rubén Currumán. Y cuidado con las cabezas. De la zona, pone orden. Antes de largar. Pautada 4 rounds. Categoría mosca. Categoría super mosca. Bien. 115 libras. Recordemos que las señoritas pelean 2 minutos por 1 de descanso. Y que son nuevas en la materia. Que Canteros tiene una sola. Vamos. Que todavía segundos no conoce afuera la victoria. Primer round. Y que Cabrera ve debuta. Señoras, señores, a boxear. En la noche de Teis Sports. Rojo y blanco, Cabrera.
La de Moroni, bien Merlo. Toda de negro la de Varela. Arrancaron picantes, ¿eh? Arrancaron con todo. Las dos diestras. Se planta en escena en el medio del ring Canteros. Y Cabrera parece tomar la iniciativa. Chispeante arrancó la noche. Con los nervios lógicos de una debutante, en el caso de Jessica Cabrera. Sí, como apurada arrancó Cabrera. Pero sí con temperamento, plantándose, descuidó la guardia. Le llegó la mano derecha de Canteros. Zurda, zurda, le gritan a Canteros. Y allí fue. Es el primer round. Top, top, sin golpes, box. En la mitad del primero. De negro, recordemos, la que vive en Varela. De rojo la de Merlo. Pega Canteros. Responde abajo Cabrera. Dale que le dolió abajo, parte desde el rincón. Llegó con la mano zurda Canteros. Tiran bastante las dos. Y otra mano que llega de Canteros. Top, top, cinco golpes, ¿sí? Tiran bastante, pero en el lugar. Box. En vez de avanzar ejecutando, achican y después reciben los golpes. Otra vez, zurda. Pero el recto llegó Cabrera. Empiezan a sentir el cansancio. Se acaba el primero, quedan 10. En Teis Sports. Ya prepara la tarjeta Silvana Carcetti. Cantero con los últimos golpes de la primera vuelta. A los rincones se separan, se refrescan. Y la ragaza le pone números a la noche. 10 para Cabrera, 9.5 para Canteros. Simplemente porque llegaron más manos a destino. No vamos a entrar en el detalle de la técnica ni de la ejecución de los golpes. Pero quien recibió más golpes lanzados por parte de su rival fue Canteros. 10.